camarada Ariel Fodex. Saludos, tío. Saludos, mi camarada. ¿Cómo andamos? Saluditos, banda. Vamos a continuar con las aventuras de el tío Blue, la selección nacional de Japón, este capitán Tsubasa. Cambiamos la portada con otra rolita. Hay cambios en dos alertas. Y en la partida, en la pantalla de despedida también pusimos cambio, bandita. Así que una chance nada más que cargue bien el juego. Entonces, disfruten de esta tremenda rola. En lo que carga chido el juego, banda. Y hacemos el cambio de pantalla. A ver si alguien recuerda o reconoce de dónde es ese intro. ¿Qué onda, bandita? ¿Cómo estamos? Vamos a continuar con el episodio del nuevo héroe. Bueno, ya nos quedamos en el primer partido de preliminares, así que vamos a ver qué tal nos va. Creo que vamos a estar contra Italia, si no mal recuerdo. Así que vamos a ver qué onda. Ayer fue un buen, muy muy buen capítulo, banda. Avanzamos bastante. Nos fue bien en los partidos, así que esperemos que hoy no sea la excepción. El estadio Star Crown. Un mamalón ese estadio. Sí, estoy contra Italia. Desafío de historia, a ver, vamos a ver qué hay. Y si alguien me comentó que debíamos ir checando esto. Takeshi Shagueda. En la segunda mitad, ok. Que no hay más desafíos, pero ahorita es ese. Hay que activar eso en el segundo tiempo, ¿ven? A checar qué hongo. 109 vale el jugador. Aquí ya le di esto. Ok, esto ya lo habíamos checado ayer, ¿va? Sí. Okay, eso ya lo habíamos checado.
objetos, le dejamos objetos. Sí, sí tiene. Muy bien, siguiente partido. Ahora Mustafa se acaba de ganar su sexy poison. Gracias, brother, por activar a la poison. Muchísimas gracias, brother. Ay, les va a encantar la de compartir, ¿eh? Ahí está, papá. Ahora Mustafa activó el cumbión, ¿eh? Gracias, gracias, brother, por activar las alertas. Necesitamos ver si Hyuga nos llega a dar el segundo tiro. No, no, no quiero ver esos tutoriales, ya los vi. Bravo. Osvaldo Torres, gracias, gracias por ganarte tu sexy poison, brother. Vamos a ver cómo está el equipo. Vamos a ver si está Takeshi Sawada. Uy, era es por el cumbión, brother, ¿eh? Ahí está. Digo, la misión dice que la activemos en el segundo tiempo, pero vamos. Saludos, Alberto, el azulado. ¿Qué onda, camarada? ¿Cómo está, mi buen Osvaldo? ¿Qué cuentas, brother? Ah, mira, Leonardo Rusiano. Este va a ser un juego que vamos a enfrentarnos ahorita. Échale el cumbión, ya sabe. Por eso lo puse a la compartida, papá. Echan los cumbiones bien locos. Un cumbión bien loco. ¿Se acuerdan de ese video? Acá en lo que me echo un cafecito bien rico. Vamos a echarnos este primer partido. A ver qué tal nos va. Dice, todo bien, gracias. Pues echándole ganas en la liga. Eso es todo, brother. Eso es bueno, carnal. Echarle los kilos en las ligas, compadre. Ando practicando en la liga. Está súper competitiva. No, eso está chingón. Si algo se pone competitivo, es genial porque es más emocionante y más para toda la gente que lo llega a ver y todo eso. Algo que emociona, atrae y entretiene bastante. Qué bueno, qué bueno que le está yendo chido con la liga, brother. La neta que sí. Muy, muy chingón, carnal. Mira, nosotros también estamos en la liga, pero de fútbol. Vamos a ver qué tal se pone. Este vato le gusta jugar solo, ¿eh? Perfecto. ¡Goran kudasai! ¡Stadium o! ¡Sa! ¡Gekitou no maku ga akemashita! ¡Dou da! ¡Hyuga-kun! ¡Koko kara chance o tsukureru ka! ¡Kurai! ¡Tómala! ¡Kurai! ¡Sí, la liga de fútbol! ¡Ya! Yeah. Ah, este portero va a estar un poco complicado hacerle un gol. Ya saben que Hernández, incluso en la serie, siempre ha sido bastante difícil, ¿eh? No hay nada imposible para estos jugadores. Y los para con una sola mano. La bronca, no hay bronca. Los jugadores no se van a rendir. Eso estoy seguro. Venga, tío. Eso es todo. El tiro de tigre. De hecho, eso iba a ser, pero no me dejaron. Pero no te preocupes, lo vas a ver, compadre. De que lo vas a ver, lo vas a ver. Uy, justo. Ve.
Tiro del águila también creo que lo tengo, pero comenzamos con este. Está el tiro del tigre, mi camarada. Del águila creo que lo tiene el número 12, pero no sé si estaba incluido en esta plantilla, pero ahorita vemos. El super tiro imparable. Ah, es el segundo de Hyuga. Y creo que lo voy a, como tal, obtenerlo en este partido. Pero no me acuerdo bien, ahorita vamos a ver qué onda. Sí, porque este portero Hernández es difícil hacerle gol. Pero bien, ahí viene, bien. Ahí está, al fin. Al fin pudimos ser el primero. Uy, vamos a ver. Buena. Una chilena. No me acuerdo quién tiene chilena, brother, pero tienes que hacer el pase en el aire. Pero creo que si uno de esos jugadores tiene chilena como tal, eso estoy bien seguro. Uy, vamos a ver. Venga, venga. Y viene otro. Más que él hizo un gol, ya se va a empezar a enojar. ¡Oh, no me salió! ¡Uy, viene el contragolpe de ellos! Bueno, Ishizaki. Lo intento, pero no me dejan hacer otro tiro. Se viene. ¡Hala! Vamos 1-0. Tenemos que hacer varios goles. ¡Ay! No me dejó hacer el tiro. Salió muy, muy bien el portero. Vamos, vamos. No, 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 no. No me están saliendo los tiros, banda. Ahí va. Ah, no puede ser. Casi esquivas al portero, casi. Uy, primer tiempo, banda. Está difícil esto. Y necesito hacer 4 goles y a duras penas pude hacer 1, banda, ¿eh? Esto sí que está complicado. Buena, buena. Hombre, pero este portero les digo que está imbatible, ¿eh? Hace rato, ¿cuántos tiros para que pudiera yo hacer un gol nada más? ¡Cómala! ¡No puede ser! Y ahí va, se llevó a 2. Venga. No, no puede ser. Me lo mandó de nuevo a mí, eh.
Me anda retando, órale. Tómala hasta por allá afuera el jugador, ¿vieron? No, ancho. Pobre defensa. Venga, ahí va un tiro con este muchacho. No, hombre. Venga, venga. El tiro doble, quiero intentarlo, pero no me deja. Sí tengo un tiro doble con Misaki y Tsubasa. Ay. No puede ser. Ahí se lagueó un poquillo, banda, lo siento. Ayer me hizo lo mismo en esta, en una en cierta área. Uy, luego ellos activan su zona B. No, se quedó sin energía. Buena, buena. No, yo quiero hacer el esquivo y no lo hace. Voy, está teniendo útil. ¿Qué tienes que hacer para el tiro doble? ¿Cómo lo activas? Tienes que activar la barra de tiro. Pero los dos jugadores tienen que estar cerca, brother. Si no, no se activa. Mira, a ver si ahorita me sale. No. Solté el botón. Ay, este equipo sí que está duro, banda, No, ni vi dónde estaba el defensa ese. ¡Uy! ¡Autogol! El defensa lo desvió. Buenísima, al menos pudimos hacer dos goles, banda. Pero sí voy a intentar, voy a seguir intentando hacer un tiro doble, brother. A ver si tengo chance de que lo logres ver. No es la gran cosa, ¿verdad? Pero... Mira. Ahí está, era. Sí, súper difícil, ya es lo que veo, Ahí está, era. Está un tiro doble, brother. Logró detenerlo, pero ahí está el tiro doble. Buena. Órale, ahí está, mira, sí salió. No pude conseguir los cuatro, pero es que está perrísimo este portero, banda. Pero ahí está, le ganamos uno de los porteros más difíciles. Poderoso Gino Hernández. Aquí subí muy poquillo. Sí, está súper el tiro. Sí, después creo que puedes hacer uno junto con Hyuga y Oliver, pero... Verga, no pude conseguirlo. Favorable efecto, la puntuación es en eso de por sí la conseguimos casi. No hay bono, no hay bronca. Esta puede ser. Está ranking A de Cuba. Ahí vamos, ya casi.
Super Estrella, dale la vuelta al partido, tiro Megatón, regate, tiro Destructor, ahí vamos. Creo que hay que conseguir la S con Hyuga para que te enseñe el Super Tiro del Tigre. Pero está bien cabrón llegar ahí. Aún así lo vamos a seguir intentando, ¿no? No desesperéis. Ya no concedí un gol durante todo un año, pero yo vine a hacerle dos. Tiro Destructor está bueno, sí, está bueno. Bastante bueno. Bueno, menos más puntitos de experiencia. ¡Sora! ¡Kso! ¡Yo! No, bueno, entrenar con Hugo hasta el amanecer, ¿eh? O anochecer, dijo. No me alcanzó. No recuerdo bien qué decía ahí. Taro Mishaki. Dale, su nombre es Taro, ¿no? Nosotros lo conocimos como Tom. Chester y Marcus. Y lo que digo que me gusta de este juego, de que interactúas con más jugadores. Ah, bueno, para la próxima ya podremos entrenar también con él. El Bunak. Estos son de los jugadores de LC, bro. No salen aquí en los partidos. Empezamos una amistad también con este güerito. Corte giratorio está bueno. Tiro amenazante, ¿eh? Regate, sobresaliente. Muy bien. Cambio de velocidad. Ok, obtuvimos buenas cosas, banda. Muy buenas cosas. Segundo partido preliminar, pero primero hay que ir a entrenar. Ok. Quiero darle toda la potencia para que pueda yo aprender el tiro. Creo que sí tenemos que llegar a 90, pero a ver si me alcanzan los puntos. Tiro del tigre. BB, tiro destructor A con A, muy bien. A ver, vamos a probar en este partido el tiro destructor. La volea está bien, super tiro, todavía no tenemos ninguno. Cambio de velocidad B y A. C, B y C. No tengo todavía nada bueno. Vamos a continuar con el que tenemos. Todo lo que tenemos. El capitán, no hay otra. Así entonces. Y para tiros a goles seguros, exactamente. A ver, objetos de entrenamiento que nos hace falta. La amistad con tus compañeros, ¿vale?
que podamos subir más. Desafío de historia, a ver si hay algo. Con Gito en el campo, configura un entrenamiento contra Sano y Dirk. Un enfrentamiento. En primer tiempo, con Gito en el campo, anota con Sano en el segundo tiempo. 800 pesos. Desafío 3, perdón. A ver, para empezar vamos a ver si está este. Si está contemplado Sano para jugar, porque si no. Está canijo. Voy a cenar, amigo. Ahí miro tu sim. Dale, brother, que aproveche la cenita, carnalito. Buen provecho. De equipos. Muy buena. Esto está perfecto. No, ya sé que hay que cargar la barra dos veces. Hyuga y Tío Bloom. Sanos mediocampista. Zawada. Okay. Esos dos no los puedo cambiar allá. Pero voy a intentar hacer un gol con este compa. Okay. Entonces, en el primer tiempo, a ver si puedo hacer que. ¿Cómo se llama? Que Clifford. Bueno, como lo decimos nosotros acá, Víctor Clifford. Tengo una pelea, por así decirlo. Con Dirk. No sé quién es Dirk. Y en el segundo tiempo hay que hacer que Sano haga un gol, ¿eh? Interesante. Ruth Klinsmann. A ver qué tal. En todo momento le cuesta un poquito cargar. Pero bueno, mientras deje jugar bien, todo está chido. Ahora sí tengo el buen Benja. Poderoso Benja en la portería. No puede ser, se la quito con uno y el otro me las quita. No puede ser.
Vamos, Benja. Ah, buenísima, Benja. Uy, este equipo está más duro, ¿eh? Buena. Ahí está el super tiro. Uy, qué buena. Empezamos un poco complicado, pero hemos conseguido el primer gol. Ahora el perro también puedo. Dirk. Ah, Dirk es un defensa de ellos, ¿eh? Interesante. Ay, cabrón, ¿vieron cómo quedó el campo ahí? Oh, vayan, vayan, vamos, Benja. Uy, pero sigan atacando, muchachos. Pobre Benja, ya lo dejaron debilitado. Bueno, salió el balón. ¡Ah, oh, este portero gordito también está potente, eh! Doleman. Ahí viene Tsubasa. Ah, la paró con la cara, ¿vieron? Se la copió el buen Brucey. Ahí viene otro. Estos defensas. Ahí viene otro gol. Ese segundo tiro de Hyuga no lo para nadie, lo veo. Ay, ya no me dejó. Hice dos regates, pero el tercero ya no. Bueno. Quitaos, ahí viene. Uy, lo logró detener, eh. Interesante, señores. Gracias por tiro de esquina. Uy, está la chilena. Lástima que no la alcanzó a ver mi camarada, pero ahí está la chilena. Ya saben, lo prometido es deuda, banda. Gracias, brother. Venga. Ay, ay, ay. Pobre defensa, ¿vieron cómo salió rebotado? Primer tiempo, banda. 2-0.
Si logramos hacer otros dos goles, podemos hacer un gran extra. Uy, 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 entró este... Jun Misugi. Quitaos, quitaos. Quitaos, eso es todo, papá. Tiro potente, pero no está siendo suficiente. Está, quítate a los cuatro. No, llegó ese quinto defensa de ese lado. Una bronca aquí en Tsubasa. No. Casi lo detiene. Ah, oh, pues, si sí, yo hice la... Venga. Uy, logró detenerme. Buena chilena, Sano. Ah. Hubiera sido chido que hubiera hecho el gol el compa ahí. ¡Otra vez tú! ¡Oh! ¡Me hizo la... tiro en el aire! ¡Venga de nuevo! Gracias, camarada DJ, por ese likeazo. Mira, está la Poison bailando para ti. Con un excelente tiro doble, banda. Excelente tirazo doble. Ahí vamos, ahí vamos. Quítate, quítate. Ah, no puede ser. Justo acabo de hacer la... la jugada chida y vienen estos zánganos, me lo quitas. Quitaos. Venga, otro. Bueno, este partido también está duro, pero a diferencia de Hernández, este ya lo pudimos hacer tres goles, ¿no? Gracias por esquivar el cumbión, brother. Estoy seguro que tú sí reconoces esa rola. Ahí está, ahí está, el segundo. Este es el bueno. Perfecto, con todo el portero. Conseguimos el cuarto gol. Hernández, Alejandro, gracias por dejar ese likeazo. Tenga usted su sexy poison de regalo. Ah, qué buena. Ahora ya solo es evitar que ellos hagan un gol. Ya subo. Buena, buena, tío. Bueno, más cómo se lo lleva uno, el otro, tuya, mía, te la presto. Tómala. Esa jugada de zona B la voy a guardar por si le intentan hacer un tiro al portero. Venga, con qué defenderse.
No, se le quitaron al pobre Chavi. Se quedó sin energía. No me dejan hacer la jugada. Uy. Se acabó el tiempo, banda, 4-0. No pude hacer las misiones secundarias, pero bueno, al menos ganamos. Otro 0 contra Holanda, banda. Muy bueno. Ay, ha sido un jugador de rango ese. Perfecto. Gran éxito. Rango ese con Hyuga, perfecto. Mejora tu enlace con Hyuga, muy bien. Muy bien. Quizás esta vez sí podamos conseguir el super tiro de Hyuga. Llegó su pañal, chistacas. ¿Qué onda, mi mazo? Llega hasta el final, hijo. Ya llevamos 2 partidos. Ya ves, te andabas durmiendo, compa. Ahora de categoría. Tómala. Oh, me la quitó. Salí volando. Ay, me la jugué demasiado. Yo te recomiendo que no hables de ese tema, compadre. Te pueden silenciar igual que al gatillos. Digo, a mí pues, es algo en lo que yo no puedo hacer nada, desafortunadamente, ¿no? Pero, pues sí, sería bueno que te mantengas al margen de esos temas. Uy, 200 puntos, gracias. Está, compadre, llévate tu poison a casa para que duermas chido. Ah, que se bate el portero karateka, eh. Eso es todo, más chido. Regreso de emergencia, oh, muy bien. Otros 100 puntotes. Perfecto. Teniendo más y más parámetros. Yo vi en los comentarios hace 2 stream ves que estaba comentando con respecto a eso. Y al menos sus comentarios de ese video ya están bloqueados, bro. Yo lo chequé porque volví a rechecar el video porque lo estoy recibiendo a YouTube. Y muchos comentarios se los bloquearon de eso, pero. Uy, un desafío con Díaz, a ver qué tal. Ah, es bastante rápido, ¿eh? Ahí está, logró quitárselo. Uy, lo recuperó. No. Pero valió la pena.
Ya se preocupó, ¿eh? Yo. Claro. Entrenar con otro compa. Perfecto. Velocista y otros 100 puntotes. Excelente. Vamos bien, banda. Ahí anda, viene otros partidos. Yo. Creo que era Pepe. Tiene que ir a otro lado. Así como la de Pepe siempre ha sido duro. Dios. Pero viene mal ya. Ya te tiene en la mira. Ya es el partido preliminar, ok. Subir puntitos. Ponerle un poco de velocidad a este compa. Lo demás a la fuerza. Tienes, creo que sí, si no mal recuerdo, tengo que estar a 90 para que pueda aprender el tiro de super tiro de Hyuga, si no mal recuerdo. Haremos esto. Vamos a ver, checamos. Siguiente partido. Vamos contra Senegal. Uy, la primera está perfecta. Hay que seguir insistiendo con Hugo. Ojalá y podamos conseguir ese tiro, banda. Dime que ese tiro ayuda un chingo. Vamos al partido contra Senegal. El Malik Diallo. Sumamente talentoso entre la selección de Senegal. Este delantero corre hacia la portería en cuanto toca el balón. Ah, sí, este vato tiene una velocidad indiablada, eh. Me gusta su uniforme, eh. O sea, cambias ese amarillo por un blanco y literalmente la bandera de México. Pero sinceramente ese tono que tienen ellos, me gusta cómo se ve ese uniforme. De hecho, hablando ya en general de los uniformes que les ponen aquí en este juego, me gusta mucho su diseño, ¿sí? La verdad. Y el editor de uniformes también, la verdad, me respeto, ¿sí? Tiene muchísimas variaciones ahí. De hecho, hace poco vi un top de un camarada que se llama Sainz Boy, creo.
Le estaba haciendo un top sobre los mejores juegos donde puedes editar personajes. Y no, hombre, ya, ustedes me conocen. A mí me encanta editar personajes, sobre todo los de SmackDown y todo eso. Me paso literalmente horas editándole cada rasgo que le puedo ir mejorando, detalle de aquí y de allá. Me gusta mucho eso de los las ediciones de personaje. Y me dio mucho gusto que habló de Def Jam. Saben que es un juego que yo adoro bastante, banda. Def Jam, la batalla por Nueva York. Me encanta ese juego. ¡Órale! Quitamos al primero, nos quitamos al segundo. Tiro a portería. Le alcanzó a bloquear al muchacho, Bueno, buena, tío. Buenísimo. Venga. Este portero también está ponchadito, Venga, estoy haciendo el dribleo. Está bien. Lo que les digo, este vato tiene el balón, mi puta. Se va a la velocidad de la luz. Buena, tío, bro. Buenísima. Eso es todo. No logra retenerlos, pero por lo menos los está bloqueando. Chilena, buenísima. Logró detenerlo. Bueno, vamos, vamos. Buenísimo. Ahí está. Esto tiene que ser gol, sí o sí. Obligado. Perfecto. Bueno, ya saben que de mínimo tenemos que hacer 4 goles, banda. Salió volando. Vamos. El gatito no lo alcanzó. Ah, buena, buena. Salió volando ojito, con eso. Es de los jugadores más robustos que tenemos y aún así salió volando. No. Buenísima. Eso es todo, Genzo. A correr, tío. Vamos, quítaselo. Buenísimo. Buena. Buenísimo. Pero estoy haciendo el regate. ¿Cómo es que se la quitan ahí? Vamos, quitáosela. Ni lo vio el portero. No puede ser, banda. No me digan que nos vamos a enfrentar a nuestra primera derrota, no puede ser. No puede ser,
Venga, no me dejan hacer nada. Vamos, quitamos eso, es todo. Vamos. Oh, no tengo la fuerza suficiente. Los minutos de recompensación. Vamos, Hilda, vamos. Ahí está, se tiene que ser. No, hombre. Con todo y portero, y en defensa también. Buena, buena. Al menos dos goles en el primer tiempo, banda, pero necesitamos hacer tres. Porque ellos ya hicieron un gol. Uf, qué difícil, No, pero estoy haciendo un regate. Buenísima. Sí, ahí va. Ahí está. Es el tercero. Excelente. Ahí ya cumplimos el primer éxito. Matsuyama. No. Bueno, pero si lo estoy quitando yo el balón. Bueno, tío, buena. No me salió. No, eso va a ser un gol seguro. No puede ser, banda. 3-2. Increíble, banda. Increíble. Increíble que este equipo de Senegal me esté dando tantas peleas. No puede ser, luego sale esta cosa. Aunque la gane ese tiro, va todo débil. No puede ser, banda. Nomás creí que este equipo se me iba a poner tan difícil. Buena. Ahí está. Tiro doble. Espero que sirva de algo. No, lo detuvo como si nada. Uf.
ドリブルでボールを運ぶ。そらパスを回す。ジェイソン君、激しいタックル。いい形でボールを入れた。これが本物だ。鋭いスライディング。松山君、荒々しのようなドリブル。このタックルは不発に終わるものだ。勇ましい突破だ。渾身のワイルドヒーロー。くれTiro de Matsuyama, tiro del águila. Lo quería ver mi camarada Osvaldo. Lástima que no lo vio, pero ahí está. El tiro del águila. Y viene, viene el tiro. Robot.Perfecto. 4. Pero necesitamos hacer 6 porque ellos ya hicieron 2 goles, banda. Y el tiempo ya está por acabarse. Bueno. Ahí está. Justo me dio el tiempo.5 goles, banda. Uf, es complicado, Cinco goles. Ah, no pude hacerlo. 6, banda. Y recibí 2 goles en contra, Puede ser la primera vez que veo que me hacen tantos goles.Casi. Bueno, al menos lo intentamos. Ah, sí, conseguí el gran éxito, perfecto.Olfato de gol. Cuartos de final contra Argentina, Muy bien, pues entrenar primero. Ahí está, 90.Está más chido el tigre. Muy bien, 1950. Uy, ya está, pero full el equipo. Aquí todavía tenemos. Vamos al siguiente partido, pero permítame un segundito, mano. Ahí vengo.
Listo. Vamos a ver cómo nos va contra Argentina, banda. Se ve que aquí los equipos ya están poniendo durísimos, ¿sí? El mediocampista de Argentina, conocido como el prodigio, desde la infancia ha entrenado con su amigo Pascal en beneficio de la albiceleste. Perfecto. Empezamos con los tiros potentes. Uy, empezamos muy bien. Excelente forma de iniciar. Lo otro duro como si nada. Uy, no me salió. Mira lo malo que corre ese día. Oh, mala, otra vez dos. Perfecto. El segundo. Por cero. Vamos bien, vamos bien. No, tiro doble. Pena si pudo detenerlo. Buenísimo. Uy, no me salió. Ese Galván hizo una excelente entrada ahí. No estaba el otro vato. Viene, viene el tiro. Uy, logró detenerlo, ¿eh? Ah, no lo alcanzo. Si Díaz lleva el balón, es difícil alcanzarlo. Uy, no puedo. ¿Cómo ves? Alcanzar al portero.
Al menos ya llevamos dos goles. No tengo energía. Otro gol. Uy, logró detenerlo, no puede ser. Sí lo detuvo. 3 minutos de compensación. Vamos por otro gol. Está. Perfecto, el tercero. Ya había una zona, vi, pero mejor la guardo por si ahorita le hacen un tiro al portero. Primer tiempo. 3-0, vamos bien. Hombre, salió volando el pobre Misaki ahí. Hombre, su subasa se basta por Cholula. Cuando lo requerimos ahí cerca, no está. Quitamos, está. No puede ser. Uy, pegó en el poste, ¿vieron? Ay, había cargado el tiro. El tiempo. No es suficiente ese tiro. Oh, hombre, pobre defensa, ahí salió volando, ¿vieron? El tiro más potente de Tsubasa no fue suficiente. Buena volea. No fue suficiente. Panto
Buenísima, Benja, buenísima. Vamos que se la gana ese chico. No, ese agarro de energías bien cruel. Está, venga, venga. ¡Oh, gordito! No, hombre, Argentina le debe todo a ese gordito. Ese era el cuarto gol. No, no pude hacer los cuatro goles, banda. No, si no voy a poder subir mi jugador al máximo. Gran éxito. No me pude alcanzar. Doble toque. Semifinales contra Francia, banda. Yo creo que aquí vamos a poner entrenamientos. Y aquí lo vamos a ir dejando, bandita. La velocidad de la está bien baja. Sí, yo creo que aquí lo vamos a ir dejando, banda, en esta parte. La semifinal contra Francia. Aquí lo vamos a ir dejando, bandita. Así que ha sido un gustazo seguir con esta saga, ¿eh? La verdad está bastante bueno. Yo creo que semifinal y la gran final lo estaríamos terminando mañanita, banda. Así que muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí en el stream. Los comentarios siempre dejan su like, su compartida. Soy Tío Blue, tengan una excelente noche y nos vemos mañana. Bye.